¿Cómo están, gente del mundo? Aquí estamos en un nuevo video en estreno para el canal, esta vez de un juego de pool que está en Android, chicos y chicas. Vamos a jugar este juego en estreno, chicos, nada más porque tengo un problema en internet, así que yo creo que el lunes ya estaría solucionando este problema. Chicos y chicas, estoy hablando así de despacio, es porque son las 7 de la mañana. Ya he vuelto ya de Iloca y también de Constitución. Así que la verdad que vamos a jugar ahora ya. No importa si pierda o gane, lo importante es que lo pasemos bien. Y vamos a jugar contra personas, ¿ya? Así que vamos a ver cómo nos va. Y vamos a ver dónde está, cómo jugar. No me acuerdo cómo era. Vamos a este estándar. Ok, vamos a ver cómo nos va. Le toca a él. Okay, me toca a mí ahora. Lo importante aquí es apuntar bien hacia dónde quiero tirar. Sentar a algún lado. Ok, luego esta persona. Vamos a ver si la junta. Y ok, la junto. Le toca de nuevo a él. Me va ganando, obviamente. Está jugando súper bien. No, ya me ganó ya. Nada que hacer, chicos. Me la hizo de oro. Ok. Por fin me toca a mí. A ver, ¿a quién debo tirar? Ahí. Bien. Se supone que debo tirarle a los colores. Parece que es el color rojo, o sea, el color que tengo que tirar. Superman. ¿Qué hace esta persona? No te creo. Qué suerte tiene. Ya. Bueno, me ganó, nada que hacer, chicos, nada que hacer.
comprarme en la llantera roja. Y vamos a ver si puedo con esta de aquí. Creo que está pegando muy fuerte y no apuntando bien, pero bueno, chicos, nada que hacer, nada que hacer, nada que hacer. Me gano. Vamos a ver, chicos, como aquí me toca Adam, se llama esta persona. Supone que estoy jugando con personas reales. Pero no importa, vamos bien. Las que tienes que lanzar son las que tienen obviamente tu nombre abajo, los colores. Ok. Ahí entre medio. Bueno. Bueno, tiro una que era para mí. Era un barro. Ah, bueno, lo hice bien. Bien. No, que la embarré.
Ay, de nuevo, qué estúpido. Vamos, empate. Espero que no la chunte para poder ganarle yo. Pero ¿por qué? Bien, está bonicano, bonicano. Se la dejé bien puesta. Vamos. Bien, gané yo. A ver si la puedo atinar a algún lado. No me haga dar. Bien. Gané. Bien. Perfecto. Okay.
parece bien. Ok. Bueno, chicos, les quiero comentar de que yo ahora pasé muy bien, pero muy bien, en Iloca y también en Constitución. Estuve almorzando en dos, si no me recuerdo, restaurantes. El primero fue donde cuelgan las jaivas, algo así se llama, o donde las huelga jaivas, algo así, no me acuerdo cómo se llama muy bien, que queda para el lado de los puertos. Y el otro, que queda en pleno centro, para un lado así tipo Vega, se llama La Marina. Lo recomiendo muchísimo, los dos restaurantes. Fui junto a mi familia, incluyendo a mi perrita, así que lo pasamos muy bien. La verdad que quería mencionar, chicos y chicas, que vengo con las pilas puestas, renovado, porque la verdad que estuve muy, muy estresado, chicos. Ustedes lo vieron. Llegué a un punto, chicos y chicas, que yo ya ni siquiera quería grabar en ninguno de los dos canales, no quería hacer nada. Quería dejar incluso hasta mi negocio, lo cual ahora vengo muy bien, muy renovado, chicos. Y nada, a pasarlo bien, chicos, a seguir grabando, a seguir jugando para ustedes, como también a seguir trabajando. Vamos a la próxima partida, chicos. Ok, ¿a quién le toca? A mí. Bueno, no me salió, pero por lo menos estamos, ¿cierto? Ay, no cayó. Bien. Toma.
a que Dan Barden le tire una a él. Por el momento va ganando. Bien. Qué fácil. Sin querer. Bien. Bien. No. Bien. Me salió mal. Bueno, me ganó nomás, chicos. Nada que hacer.
Ay, sí. Gracias. Me agradé, aunque me haya dado la ventaja. Era eso, no sé, porque tenía que desordenarla. Qué mal le hice. No sabía. Pueden tener que hacer esto, ¿no? Me adjudiqué yo solo, pero la cuestión era súper trampa. Bien, quedó justo ahí. Vamos. Gané. Bien.
Buenísima. Bueno, yo aprendí a jugar pool, chicos, en un videojuego de la NES que se llama Lunar Pool o Lunar Ball, dependiendo de la versión de la región. Me encantaba mucho. Y desde que me empezó a gustar el pool o el billar, como quieran decirlo, chicos. Este juego se dejaré en la descripción para que ustedes lo puedan jugar, chicos. Vamos, uno contra uno. Como me gusta jugar contra demás gente. Toca él. A ver si puedo. No, la pelota blanca cayó. Barre. Claro, el tramposo usando. Aprovechando de que yo tiré las pelotas con un solo color. Nah, ya me ganó ya. Me va a sacar el perfecto. No, suena mal esta. Uy, pésima, pésima partida. Bueno, gracias, gracias. ¿Cómo me ayuda? No sé lo que hice. Hice cualquier estupidez.
Si yo no entro esa pelota, ya me ganó ya, me queda la pura verde. Qué suerte tuvo. No te puedo creer. Bueno, ya no importa. Uy, qué mal le salió. A ver. Creo que la embarré porque le... Sí, tiré una de él. Bueno, ya empezó ganando ya. No te creo. Está muy mal puesta la... Pero puedo hacer esto. Voy a dejar la embarra aquí.
Dejé una lista. Salió. ¿No le salió? Bueno, al menos entró. Ah, aquí la embarré. He ganado. Bien. Espérame. Bien, estuvo buena, aunque por mí ganara Heber, pero bueno. No, por ahora, porque esto no me interesa. Coger esto aquí, ahí. Uno contra uno. Y esto. Ah, el paz. Okay, voy a bajar esto arriba y nos vamos a este. Ok, parece que va a empezar a ganar él. Qué suerte tiene. Ya me ganó, ya sí que no saco nada con. Va a ser el perfecto.
No, yo no tengo ninguna. Pero igual yo estoy perdido, así que... ¿Viste? Yo me ganó ya. Nada que hacer. Qué suerte. Pero bueno. No, porque sería tonto de mi parte. Voy a intentar pegarle a esta. Bien. Podría moverla para este ángulo. Ahí. Porque para poder... Ahí. Un poquito más. No sé lo que hice. No sé lo que hice. Es que no me dejó nunca. No me dejó nunca hacer como yo quería. Tengo una fácil. Bien. Le tiré una adentro, él. Pierde, pierde, pierde.
Gracias. Bien, yo creo que ya iríamos a la última, chicos. No cayó esa. Me va a ganar de una así. Dale, apúrate. Total, ya había ganado y ya sigue. Hoy no le apunté bien. Barré. Ah, aquí la embarré. Ya sé, ya me ganó ya. Si igual ni me iba a ganar, así que no. No tenía ninguna posibilidad. Tenía ninguna posibilidad. Pero haga lo mismo.
Okay. Vamos uno. Sí, sé que cometí un error, pero no importa. Oh. Estaba muy difícil. Oh, ya le tengo fácil ya. Todo empate. Se dejé fácil. No, qué punto mal. Dejó una fácil a mí.
No puedo mover la pelota, no. Te puedo creer. Vamos a ver. Entre comillas me la dejo más fácil. El problema es que están en ángulos muy... Bien. Y a una, y es la más difícil. Está pegada. Dejé fácil todo. No la puedo mover. Dale. Bien, vamos a ver si puedo acabar con esto. No la podría ayuntar. Es que los ángulos están súper... Pen... Como decimos en Chile. A ver, ahora yo creo que por... No, 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 no. Ay, ninguno puede hacer nada. Pobrecito. Por fin pude ganar yo. Bien. Chicos, muchas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Si es así, déjame tu me gusta. Si no te gustó nada, nada. Antes de despedirme, chicos y chicas, quiero saludar a varias personas. Así que espérenme un poco. Como les dije, chicos, vengo llegando desde mis vacaciones y la verdad que he estado más que tranquilo. Chicos, en el segundo canal no sé cuándo subir el video, ¿ya? Pero bueno, un saludo. Espérenme un poquito, chicos y chicas. Aquí tengo
varias cosas aquí en el teléfono. Espérenme. Daisy Lemus, que le dio me gusta a través de YouTube. También a José Pérez Cortés, Guadalupe Bosa, Jessica Torres, Noemi López. Gumbilandia Infantil también. Y sería, chicos y chicas, muchísimas gracias por darse un me gusta a través de Facebook. Por favor, háganlo a través de YouTube. Chicos y chicas, también quiero mandarle un saludo muy grande a la gente de Iloca y de Constitución. La pasé muy bien. Me di cuenta de que habían un niño, un suscriptor, creo que me reconoció, me dijo hola, de hecho. Y un par de jóvenes por ahí en Constitución. Me acuerdo que había una chica al estilo como entre rockera gótica, más o menos, con un par de chicos que me miraban mucho y como que secretean, así que opino yo que a lo mejor me reconocieron que soy yo, Lobo Cartoon, así que les mando un saludo grande a toda la gente de la región del Maule y todos esos sectores aledaños. Muchas gracias, chicos, dejen su like. No sé si voy a subir el día de hoy Animaniacs, chicos, en el segundo canal, o un video en el segundo canal, así que estén atentos. Puede ser que lo suba el domingo, o incluso el sábado o el domingo, ya, porque estoy recién llegando y tengo que ordenar muchas cosas y hacer muchas cosas. Así que muchas gracias, chicos. Muy buenas noches.